Gracias por continuar con nosotros. José Adán Aguirre pidió que se revisen los incrementos injustificados al trámite aduanero asociado con la DUCA. Bueno, a finales del mes de diciembre, la Dirección General de Aduanas decidió incrementar el costo de una tasa de servicio que se paga por parte del sector transporte nacional e internacional, que se llama DUCA, la Declaración Única de Transporte, que hacemos pues en toda la región centroamericana. Y Nicaragua tiene dos problemas. En primer lugar, es el único país donde solo una empresa, y esto por muchos años nosotros siempre pedimos que no podía haber ese monopolio, es la que hace esas declaraciones, la que registra esas declaraciones. Y por el otro lado, decidieron incrementar el costo de $7.50 hasta $25. Esto significa que en la región no hay nada que se le parezca, ni los costos ni ese monopolio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto lo que hace es afectar la competitividad de todo el sector, no solo el sector comercial exportador nicaragüense, sino todo el sector comercial de la región centroamericana. Entonces decidimos hacer dos medidas. Una es que estamos introduciendo un recurso en contra de la medida que hizo la aduana aquí en el país, pero como esto está violando el derecho comunitario, entonces también estamos procediendo, y ya lo hicimos, enviamos una carta al Consejo de Ministros en nuestra calidad de presidente del Comité Consultivo de la Integración Económica, que somos las 20 federaciones del sector privado centroamericano, para pedir lo mismo, que se reduzca, que se elimine esa circular y que se quite de alguna manera ese monopolio que está afectando a las empresas en Centroamérica. ¿Esta empresa que está haciendo el monopolio está vinculada al gobierno o es para favorecer a alguien en particular? Esta es una Cotracar, pertenece de alguna manera, está vinculada a la ATN, a la Asociación de Transportistas de Nicaragua, ha estado por muchos años inclusive. Este es un pleito viejo en el sentido de que hay otras organizaciones de transportistas que también han pedido el derecho a que ellos puedan hacer lo mismo, y el gobierno siempre ha mantenido ese derecho únicamente para esta empresa. No ha habido nunca eco a ese planteamiento de que otras empresas lo puedan hacer, o inclusive lo que dice el mismo, la misma legislación, porque lo pueden hacer otras empresas o lo puede hacer la misma empresa que está haciendo, la dueña de la carga, que es lo que sucede en otros países de Centroamérica. Entonces es un tema que siempre ha tenido ese, digamos, privilegio de parte de este gobierno, esa empresa, para mantener ese monopolio. ¿Algún tipo de pérdidas que pudieran registrarse a corto plazo? Lo que pasa es que cuando vos incrementás en una situación, otra vez, donde todas las empresas estamos viendo cómo los costos siguen al alza, donde no podés trasladarle al proveedor de servicio, pues al dueño de esa carga, ¿qué es lo que va a hacer el dueño de esa carga? Trasladar ese incremento al producto. ¿Quién va a ser el perjudicado? El nicaragüense de a pie, el nicaragüense que va a consumir el producto, o el nicaragüense que está trabajando para producir ese producto, que lo vamos a exportar, y que al no poder trasladar ese precio al producto final, entonces el problema es que le pone presión a las empresas, y eso amenaza el empleo de nicaragüenses. Una última consulta: el gobierno habría anunciado una posible nueva reforma tributaria. ¿Ustedes, si serían llamados a la consulta, llegarían a plantear lo que ya han dicho en el comunicado? Ya hicimos pública la posición, o sea, la posición de COSEP está en ese comunicado. Creo que aquí hay dos temas, sin embargo, que hay que dejar claro. Lo que tendría que hacer la reforma, que son los 7 puntos del comunicado, primero, y los otros 3 puntos es la política que está desarrollando el gobierno fiscal en contra de las empresas. Creo que son dos temas que el gobierno tiene que entender, que si lo sigue haciendo, lo único que está haciendo es matando a la gallina de los huevos de oro.